Estamos en contacto con Carlos Mancilla, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina. Mancilla, Farach Cabral lo saluda. Buenas noches. Hola, buenas noches. Farach, un gusto grande. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Mancilla, nosotros empezamos a hacer una especie de relevamiento, por lo menos intentar ir hablando con distintos sectores productivos. Lo hicimos la semana pasada con las pymes. Hoy lo estamos intentando otra vez suyo con las cooperativas, que abarcan un amplio, son un sector en sí mismo, digo, pero también abarcan amplias ramas de producción. Para saber cómo están hoy de cara a estos primeros 5 meses del gobierno de Javier Milei y cómo lo están leyendo como sector a la marcha de la economía. Bueno, el movimiento cooperativo argentino, como decís, es muy diverso. De hecho, nosotros tenemos una gran participación internacional y del cooperativismo, digo. Uh-huh. Y como ustedes saben, y quizás mucha gente de la audiencia lo sepa, hay cooperativas en todos los sectores de la economía. Uh-huh. Desde los sectores más fuertes, como son el agro, la prestación de servicios públicos, bancos, compañías de seguros, hasta los sectores más novedosos, más pujantes de los últimos años, como las cooperativas de trabajo, las cooperativas de recicladores, toda esa gente que usted ve a veces por la calle juntando su propio sustento, muchos de ellos terminan en una idea cooperativa y bueno, han encontrado en esa asociación entre comunes la manera de soportar o de crecer. Ahora, cuando a la Argentina le va mal, al movimiento cooperativo le va mal, es imposible, digamos, vivimos en una comunidad, ¿no?, en una sociedad. Así que hoy vemos con preocupación el retiro del Estado del fomento de muchas actividades. Uh-huh. De todas maneras, hay cooperativas que bueno, que son fuertes y muy sólidas. El interior del país tiene cerca de 1,000 de nuestros pueblos, localidades donde la luz, el gas, el agua, las cloacas, el internet está administrado por los propios vecinos en una cooperativa. Entonces tenemos diversas visiones, pero en general, cuando la economía cae, más allá que nosotros podamos tener mucha voluntad, no hay magia, ¿no? Uh-huh. Así que vemos con preocupación, sobre todo el horizonte, ¿no? Día a día vamos viendo problemas. Mancilla, si uno tuviese que hacer una radiografía, tratando de hacer un anclaje o tratar de parar un poquito la pelota y salir un poco de la vorágine de los tweets del presidente y la discusión que se busca instalar en el día a día y de esa violencia disruptiva que tiene la discusión política hoy y económica, si uno tuviese que hacer una radiografía, en el caso de la Unión Industrial Argentina, dejan en claro que hay sectores que están funcionando medianamente bien, como los relacionados con la minería, con la energía, etcétera, etcétera. Esto, en el caso de las cooperativas, que también abarcan un espectro muy grande de ramas, digo, ¿cuáles son los sectores que medianamente están funcionando de manera óptima? Me queda claro que, bueno, que en la expectativa del campo está, digo, pero ¿qué otros sectores se puede decir que están funcionando medianamente bien o no al ritmo de la actividad actual? Bueno, el sector agropecuario tiene sus vaivenes, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, con unos productos con el dólar más alto no hay la queja que había. Uh-huh. ¿Sí? Hay un sector que es interesante ver, lo que es el de cooperativas de trabajo formado por teclas, sector informático. Ajá. ¿Sí? Que primero crece día a día, un montón de jóvenes ven en la informática, no solo en la programación, sino en el software también, mucho trabajo, sobre todo trabajo que se puede exportar fácilmente. ¿Y se asocian de manera cooperativa? ¿Están trabajando de manera cooperativa? Claro, porque, por ejemplo, para entendernos pronto, un uh-huh. freelance, ¿verdad?, que uh-huh. trabajaba solo para cualquier lugar del mundo, o para cualquier lugar de Argentina, haciendo algún programa, o seguimiento de algún programa. Se juntaron 5 uh-huh. y tienen contrato más grande. Y se juntan, hay 400 cerca en la Argentina nuevos. Uh-huh. ¿Sí? Y lo más lindo de esto, o los llamativos, que se juntan entre cooperativas para trabajos más grandes. Y se juntan entre cooperativas de otros países también.
cooperativas de Italia, de Estados Unidos, de la India, de Inglaterra, están trabajando con cooperativas argentinas para contratos más grandes, proveedores más grandes. Y es un sector que hoy crece. Hoy está creciendo el sector informático, y el sector informático cooperativa crece exponencialmente. Mucha gente joven, ¿verdad?, que ve en la tarea colaborativa, en esto que decía, trabajaba solo y ganaba tanto, pero siempre dependía de alguien. Ahora tengo mi pequeña empresa y cooperativa, y conseguimos trabajos de escala gracias a que nos juntamos con otros. FACTIC, les recomiendo a los que busquen, FACTIC, Federación Argentina de Cooperativas de Tecnología y Conocimiento. Ajá. Interesante. Grande tarea. Muy, muy interesante. Muy interesante. Decíamos el otro día, usted ve avisos de búsqueda de empleo, no hay, ofrezca empleo. En cooperativas de trabajo para la para las comunicaciones y para la tecnología sí hay requerimientos. Y ha habido una buena política del gobierno anterior, y que en este esperamos que se sostenga, que es fomentar la creación de cooperativas pequeñas, con pequeños trabajadores, 3, 5, que en gran parte es legalizar trabajo que ya existe también, formalizar trabajo que ya existe. Entonces, si ante tu pregunta, ¿cuál es el sector?, miraría ese. Y luego el gran sector de las cooperativas de servicios públicos, que ahora aumenta la luz muy fuerte. Bueno, ese es un grave problema que vivimos todos los argentinos, sufre la producción, pero cuando hay una cooperativa que administra el recurso, es más eficiente, más barato, más participativo y más local, ¿verdad? Yo soy de Tandil, ¿sí?, del interior de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay 200 pueblos que la luz no es responsabilidad ni del norte, ni del sur, ni del Estado. Son familias que se juntaron hace 40, 60 años, ¿sí?, y hicieron su propia red y su propia cooperativa. Este es un sector que no puedo decir que esté pujante en crecimiento, pero sí que está sólido y demostrando que cuando el sector privado lucrativo no va a un lugar porque no es negocio, y cuando el Estado no llega porque no llega, bueno, los vecinos se juntan y solucionan sus problemas. Este es un sector que con orgullo está sosteniendo bien nuestras banderas también. Y el tema del parate de la obra pública, ¿está impactando en las cooperativas, en algunos sectores en particular de las cooperativas? Sí, sí, y fundamentalmente en lo que era obra pública pequeña, que el Estado propiciaba la creación de cooperativas de construcción, por ejemplo, construcción de viviendas, ¿sí? Que si bien es un sector que estaba, entre comillas, subsidiado, motorizado por el Estado, generaba empleo. Y generaba esa necesidad del trabajador de juntarse con otro, y en algunos de esos casos, cooperativas de trabajo, de construcción, han dado un salto, y ya no trabajaban solo con el Estado, sino que trabajaban con otro tipo de empresas, con otras cooperativas más grandes, como una suerte de padrinazgo. Ese sector está muy golpeado, porque los llamados planes de empleo, planes sociales, o la transformación de planes sociales en trabajo, la herramienta cooperativa calzaba y calza muy bien. Y hoy en día es un sector que está totalmente desfinanciado y dejado de lado por el Estado Nacional. Que en algunas provincias, ¿sí?, por ejemplo, quisiera destacar el caso de la provincia de Córdoba, que ha creado un ministerio de cooperativas para hacer obra pública en los pueblos del interior de Córdoba, donde En Córdoba tiene el rango de ministerio, entonces, el tema cooperativo. Tiene un ministerio de cooperativas. Misiones también tiene un ministerio de cooperativas. La provincia de Buenos Aires ha recreado el viejo Instituto Provincial de Acción Cooperativa, es decir, un instituto específico que regula y fomenta el cooperativo de la provincia de Buenos Aires, que es muy importante también dentro de nuestra provincia, el movimiento del sector cooperativo. Entonces quiero decirte, sin afán de ser demasiado optimista, porque a veces uno le pone muchas ganas, sí, ¿sí?, pero hay una patria federal también. Hay gobiernos provinciales, hay gobiernos municipales que ven que el modelo económico llamado tradicional, de que todo lo mueve el afán de lucro, de la ganancia, no alcanza. No lo queremos eliminar, ni mucho menos, pero queremos demostrar que hay un modelo cooperativo que también cumple necesidades y también le hace bien a la gente. Y en eso hay gobiernos, insisto, provinciales que, bueno, que están haciendo lo suyo. Y a veces uno también tenemos, acá te doy una opinión personal, sí, siempre vimos que el presidente es el que mandaba y todos queríamos ser amigos del presidente y la nación. Bueno, me parece que vamos a un Estado Nacional
que ya no va a ser el que era. Más allá de que gane quien gane, más allá de que a este le vaya bien, mal, regular, y al próximo como venga. Es decir, a ver, se termina el presidencialismo como tal, digo, lo que estamos viendo, digo, la figura de un presidente fuerte. Sí. Yo creo que vamos a gobernadores más fuertes y a intendentes más fuertes. ¿Y cuál es la expectativa que lo lleva a esto? Digo, porque, a ver, si nos movemos por... No niego la posibilidad de esta lectura y que realmente me parece interesantísimo lo que está postulando Mancilla, digo. Pero bueno, lo que la coyuntura me indica es un hiperpresidencialismo de parte de Javier Milei, como factotum de todo lo que se está haciendo, digo, desde lo discursivo, desde su impronta, desde su cuenta de Twitter, lo que sea, digo, ¿sí? Se está viendo esto, pero entiendo que a partir de la lectura que usted está haciendo es que la cosa se está abriendo para un gobierno más abarcativo, más federal. ¿Cuál federal sería? Creo que sería la palabra. Yo, ¿no? La Argentina dice que es un país federal y en realidad es unitario. Ajá. En la realidad, ¿no? Bueno, me parece a mí que esta crisis del Estado Nacional, la deuda externa es nacional, me parece que nos va a llevar a un Estado Nacional más chico, y que quizás es lo que quiere el presidente, o muchos, sí. ¿Sí? Pero me parece que eso genera, no es que somos todos más chicos, me parece que debería agrandar a los gobernadores y a los intendentes. Y ellos mismos deberían dejar de pensar, a ver, voy a la Nación a ver qué consigo, y no tratar de generárselo, obviamente con muchas restricciones, ¿no? Pero no puede ser que para hacer 2 cuadras de pavimento un intendente tenga que hacer cola en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación a que haya un técnico que le diga, bueno, a ver, estas 2 cuadras de pavimento en tal provincia, en tal ciudad están y otras no. Uh-huh. Tenemos que tener una autoestima mayor, digámoslo, cada uno, ¿no? Uh-huh. Y dejar de pensar en que papá Estado Nacional nos tiene que hacer todo. Pero esto también indicaría la necesidad de rediscutir toda la distribución impositiva, digo, porque en todo caso, yo me estoy pensando en la provincia de Buenos Aires y el tema de la coparticipación, nada más, digo, y va a ser difícil, bueno, va a ser difícil que las demás provincias le digan a la provincia de Buenos Aires, sí, tenés razón, vos sos el principal productor, pero bueno, qué sé yo, vio, hay algo de eso también en esta historia, ¿no? Yo diría, bueno, ojalá vuelva a la política, ¿no? Ajá. Que en el buen sentido de la palabra, en sentido filosófica, es, bueno, la organización de la comunidad, la comunidad organizada, muchachos, de eso estamos hablando. Ahora, organizada equitativamente, a mí me parece que quizás el lado, lo trágico de la situación, nos da una oportunidad también para que cada uno vea más en su barrio, ¿sí? en su ciudad. Y lo de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires es un reclamo histórico que, como siempre estábamos amigos del presidente, no nos queríamos pelear. Uh-huh. Bueno, ahora cambió. Bien. ¿Qué va a hacer la provincia de Buenos Aires? ¿Llorar y nada más? No, bueno, hay que buscar alternativas. Uno dice, bueno, vendrán los patacones. Sí, bueno, vendrán los patacones. Uh-huh. El movimiento cooperativo fue líder en tomar los patacones en los años 2000 y funcionó. De la provincia le salió bien esa movida. Uh-huh. Porque, insisto, no vamos a volver a tener un Estado Nacional como el que nos gusta o como el que teníamos. Uh-huh. El estado de bienestar se terminó en la Argentina. Bueno, si llegó a ser, digo, pero redondeemos y tal vez en todo caso lo que esto puede disparar es una invitación como para hablar en vivo y lo podemos ir programando para hablar con más tiempo. Estamos para esto, sí. La última, Mancilla, así esto lo dejo en todo caso para cuando nos encontremos acá en vivo, ¿sí? A ver, ¿hay diálogo el movimiento cooperativo, en este caso puntualmente cooperar, o las distintas instancias cooperativas, tienen diálogo con algún sector, con algún lugar específico del gobierno? El gobierno nacional tiene un Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que es el órgano que controla y que fomenta las cooperativas. Y tenemos mucho diálogo ahí. De hecho, ahí hay un directorio donde el movimiento cooperativo y el mutual nombra a sus directores y tenemos voto y discutimos. Uh-huh. Y hablamos de regulaciones y de fomento. Hay un fondo específico de cooperativas que que lo pagamos hace miles de años y que tiene sus recursitos y que generalmente es una redistribución interna al movimiento, ¿verdad? Las cooperativas grandes lo pagamos y las chicas reciben ayuda, créditos, subsidios.
tenemos vínculo ahí. Ahora, ¿es fluido? No. ¿El presidente nos recibe? No. ¿Nos tiene en la agenda? No. Nosotros tenemos nuestro lugarcito ahí. Pero también tenemos nuestro lugarcito en las provincias y también tenemos nuestro lugarcito en los municipios. Hemos firmado acuerdos de trabajo con 70 intendentes de todos los partidos políticos, de todas las provincias casi ya, donde la confederación, las federaciones y las cooperativas de la ciudad, del pueblo, se sientan con el intendente y hacen pequeños planes de acción. Bueno, eso lo llamamos municipios cooperativos y hace ya unos 5 años que andamos evangelizando con esto. Y nos dan muy buenos resultados. Los intendentes le compran a las cooperativas de su pueblo. Las cooperativas le compran a las propias cooperativas del pueblo. Un intendente de un pueblo hace un acuerdo con un intendente de otro para que uno le vende botines y otro le vende pelotas de fútbol. Y así vamos. ¿Es micro? Es micro. Pero es lo que nosotros sabemos hacer y hicimos hace 100 años en la Argentina. Bien, Masilla, le agradezco por ese contacto y bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante para coordinar una entrevista en vivo y podemos hablar un poquito más de tiempo y con más tranquilidad y poder reflexionar y darnos el tiempo que a veces las urgencias no lo permiten. El tiempo es unitario. Carlos Masilla, secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar, acá con nosotros en Punto de Referencia.